Parte 1. Continuo. Las obras visuales, como los dibujos e ilustraciones, suelen estar en una hoja en blanco. Esta hoja en blanco tiene dos dimensiones, alto y ancho. En geometría se denomina plano. En este plano dibujo un punto. Según Euclides, un matemático y geómetra griego, en su libro Elementos del año 300 a.C., define: el punto es lo que no tiene partes. Según Kandinsky, pintor y teórico del arte, en su libro Punto y línea sobre el plano, de 1926, dice que el punto geométrico es invisible, un ente abstracto. Si pensamos en él materialmente, el punto se asemeja a un cero. En dibujo, el punto es el elemento básico. El punto es el inicio. Una existencia que interrumpe la hoja en blanco. Una semilla gráfica. La creación en su forma más básica y elemental. Si extiendo este punto, aplicando una fuerza específica, dibujo una línea. Podría proyectarla hacia el infinito, pero me detengo. Y la línea termina en otro punto, con un principio y un fin. Según Euclides, una línea es una longitud sin anchura. Los extremos de una línea son puntos. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Según Kandinsky, el punto está constituido exclusivamente por tensión. Cuando una fuerza procedente del exterior desplaza el punto recta en cualquier dirección, se genera el primer tipo de línea, en la cual se unen tensión y dirección. La recta, en su tensión, constituye la forma más simple de la infinita posibilidad de movimiento. La línea recta yace en el plano, como vestigio de vida. Simboliza el horizonte, orden y plenitud. Un conjunto de formas rectas nos recuerdan la ciudad y lo artificial, construcciones humanas que surgen de la racionalidad. Otras formas, las orgánicas, nos recuerdan la naturaleza y la vida que crece. Sistemas abiertos, permeables, biología y humanidad. Al trazar una sola línea desde el plano visual, la mirada recorre un camino, una longitud, una distancia. Soy el punto que se mueve, que busca. El dibujo es la extensión de una tensión interna. Una línea en continuo es movimiento, tiempo y unidad.